Saludos cordiales, queridos amigos, y sean bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Expo Flamenco, con esta granaína de Ramón Montoya, interpretada en la actualidad por Alejandro Hurtado, guitarrista alicantino, del quien sabremos más en adelante. Pues vamos a dar la bienvenida sonora a este espacio donde vamos a contar una historia realmente emocionante, y es que se han recuperado las guitarras originales, míticas, históricas. La Leona de Ramón Montoya, de la viuda de Manuel Ramírez, fechada en 1916, y La Santos, de Santos Hernández, de Manolo de Huelva, de 1937, y que permanecían en el archivo de la familia Zayas. Una historia realmente emocionante, como les digo, porque Alejandro Hurtado ha sido capaz de retomar estas guitarras, revivirlas en sus manos y ofrecernos repertorio de los míticos guitarristas Ramón Montoya y Manolo de Huelva con sus instrumentos originales. Esto es realmente algo que quien entiende o quien le gusta la guitarra pues sabrá valorar en su justa medida, y sobre todo, ¿no?, pues es un hallazgo patrimonial y una recuperación y reconstrucción de los sonidos de estas guitarras históricas. Vamos a escuchar ahora la famosa rondeña de Ramón Montoya, un toque que dejó impresionado en Francia, precisamente en principios de siglo pasado, el gran guitarrista Ramón Montoya, y que prácticamente no ha tenido demasiadas variaciones hasta el día de hoy. La rondeña es interpretada por Alejandro Hurtado, autor del disco Maestros del Arte Clásico Flamenco. Alejandro Hurtado interpreta a Ramón Montoya y Manolo de Huelva. Un disco que ha sido grabado en estudio Anares de Córdoba, donde reside Alejandro Hurtado. La rondeña de Ramón Montoya en su guitarra original, interpretada y reconstruida por Alejandro Hurtado. Thank you.
Mejor para contarnos esta bonita historia que el propio intérprete, quien ha tenido la gentileza de atender los micrófonos de Expo Flamenco. Alejandro Hurtado, guitarrista alicantino, residente en Córdoba, con una amplia formación en el mundo clásico y flamenco y laureado en certámenes tan importantes como el Festival Internacional de las Minas de la Unión, que le concedió su bordón minero. Estas son las palabras de Alejandro Hurtado. María, la verdad que ha sido una experiencia maravillosa e inesperada, ¿no? Porque, bueno, yo frecuentaba el archivo de los Zayas, pues, bueno, yo siempre pues he tenido mucha afición a la guitarra antigua y era consciente de que poseían transcripciones de las falsetas de Manolo de Huelva, un guitarrista que siempre me ha interesado mucho y también por, pues, bueno, por el escaso material que hay de él, ¿no? Las escasas grabaciones. Y bueno, frecuentando este archivo, pues el señor Rodrigo de Zaya me quiso mostrar las guitarras de Ramón Montoya, que es una viuda de Manuel Ramírez, del año 16, construida por Santos Hernández, y la guitarra de Manolo de Huelva, que es una Santos Hernández, del año 37. Me la mostró, me escuchó y me dijo que, bueno, que él nunca había prestado estos instrumentos para ninguna grabación y vio en mi toque pues que podía hacer una grabación bueno, digna de estos maestros y bueno, la verdad que se me pusieron los pelos de punta y dije, bueno, esto hay que hacerlo lo antes posible. Sí. Alejandro, ¿qué criterios utilizaste a la hora de interpretar? ¿Qué repertorio escogiste? Me imagino que Ramón quizás lo tendrías un poco más fácil porque él sí grabó bastante en solitario pese a la época, pero de Manolo es verdad que había poco. Se ha rescatado alguna cosa, pero de toque solista quizás ha sido una labor un poquito más específica, ¿no? ¿Qué criterio, digo, has escogido para los toques de uno y otro? Sí, bueno, de Ramón Montoya, como has comentado, pues había esa serie de grabaciones que realizó el padre de Rodrigo de Zayas, Mario de Zayas, la realizó en París en el año 36, y bueno, quise un poco pues dejar plasmado lo que es la identidad propia de Montoya, ¿no? Por supuesto, la célebre rondeña, quise grabar la granaína, que también es un toque por excelencia de él, la minera, también con su aportación a esa tonalidad. También quise hacer los tangos, porque bueno, me parece que hay un... Bueno, es una obra que él grabó que bueno, que tampoco se, no sé, se le tiene mucha consideración en cuanto al repertorio de los guitarristas que, bueno, tanto en el conservatorio como, no sé, pasa como un poco desapercibido, ¿no? Sí. Así que quise un poquito hacer esos toques, también la farruca, y bueno, y en el caso de Manolo de Huelva, pues es cierto que él un poco como huía de la guitarra de concierto, aunque él comenzó tocando clásico y se sabe que hacía solos de guitarra. De hecho, Blas Vega grabó unas alegrías, o sea, recopiló en el libro 50 años de flamencología, recopiló unas alegrías en sol, que son de Javier Molina, pero que las interpretaba Manolo de Huelva, y unas sevillanas. Entonces, quise grabar esas alegrías en sol y luego, como, bueno, reconstruí fragmentos de distintas grabaciones, tanto que tiene con Vallejo, Canalejas, Manuel Centeno, Enrique Orozco y todo lo que recopiló Rodrigo de Zayas, que tiene en su archivo con Pepe de la Matrona, Aurelio de Cádiz, o sea, bueno, muchísima, con la Pompi, ¿no? Todas esas grabaciones, pues he hecho un poquito una recopilación y, bueno, y toques, pues, austeros, ¿no? Poniéndolos un poco enfrente a Montoya, como son la Siguirilla, la Soleá, la Bulería, que fue un revolucionario en el toque por bulerías, por Serrana, que también hay muchas cosas interesantes, y esas alegrías en sol que te he comentado para, bueno,
para también que se vea ese toque de Javier Molina que influyó tanto en este guitarrista. Me imagino que, Alejandro, el guitarrista, además de tu categoría, ¿no?, sentiría una especial emoción al sentir la vibración del instrumento que recibirían estos dos grandísimos maestros, ¿no? Porque no podemos decir que ellos sean guitarristas así normales, fueron maestros rutilantes, ¿no? Esa vibración que siente el guitarrista del instrumento, ¿no?, que sentirían ellos, yo creo que algo muy emocionante para un guitarrista. Desde luego, además, algo muy curioso es que cada guitarra guarda la esencia y la naturaleza de cada guitarrista. O sea, la guitarra de Montoya, la Leona, o sea, es un dulce. O sea, tiene un lirismo esa guitarra, una delicadeza. Y bueno, sin embargo, la guitarra de Manolo de Huelva posee esa austeridad, ese sonido seco, ese sonido, bueno, más flamenco, digamos, ¿no? Entonces, bueno, o sea, sentir eso y poder tocar esa música que ellos hicieron, ¿no?, en sus guitarras, o sea, realmente es, bueno, es como evocarlo, ¿no? Es algo muy especial. La verdad, me siento un privilegiado por poder tocarlas y haber grabado con ellas. Y bueno, ha salido un disco con este material que nosotros te agradecemos enormemente, ¿no? Porque, bueno, yo creo que es una labor de reconstrucción histórica y, de paso, un acto de justicia también, ¿no?, para mantener fresca y viva la memoria de quienes han sido eslabones tan importantes en la evolución de la guitarra, ¿no? Que parece, bueno, que la guitarra ha nacido ayer mismo con Paco, con Manolo Sanlúcar, etcétera, y sin embargo, bueno, pues todos estos fueron, yo creo que sembrando, ¿no?, el camino para que la guitarra de hoy sea como es, ¿no? Desde luego, vamos, son dos guitarristas fundamentales que, bueno, de alguna manera, aunque Ramón Montoya, pues por supuesto, pero han estado un poquito ahí como en el olvido, ¿no? Porque al final los guitarristas jóvenes pues miran pues a esa generación, como has dicho, Pablo Lucía, Manolo Sanlúcar, Serranito, todos los nuevos, incluso siempre se ha hecho mención atrás a, por ejemplo, el disco de Rafael Riqueni, Maestros, ¿no? Pues tocando a Sabicas, al Niño Ricardo, a Esteban, pero yo quería pues recordar un poquito más atrás de estos dos guitarristas, que bueno, que por lo menos que el disco es un homenaje a ellos y que gente pueda escuchar esta música con las grabaciones actuales, con el sistema actual y encima con sus propias guitarras, y bueno, que sea como un puente para que puedan escucharlos y conocerlos más, ¿no? Una auténtica maravilla. Y ya por último, Alejandro, me imagino que algo tuyo habrá por ahí, ¿no? Que no te has limitado simplemente a transcribir una partitura, digamos, a la guitarra, sino que tú le habrás dado tu propio sello un poco a la interpretación. Por supuesto, yo siempre he querido mantener el espíritu de cada uno de ellos, pero siempre pues aportando mi propia visión, y en el caso de Manolo de Huelva, los toques de Manolo de Huelva, pues he hecho una reconstrucción de los toques, es decir, que también hay un arreglo a esta serie de variaciones que él hacía y dando también mi impronta. Pues Alejandro, felicidades, te damos la enhorabuena y te agradecemos, los aficionados al flamenco y a la guitarra, pues esta aportación tan hermosa en este disco. Y también, bueno, saludamos a nuestro querido Roberto Sabater, que ha sido el nexo de unión para hacer posible esta entrevista. Muchísimas gracias a ti, José María, por todo. Y si hemos escuchado la mítica Leona de la viuda de Manuel Ramírez, de la original precisamente de Ramón Montoya, en manos hoy de Alejandro Hurtado, vamos a referirnos también a la Soleá de Manolo de Huelva, una guitarra, la Santos de Santos Hernández de 1937.
Y despedimos esta bonita historia con Bulería de Manolo de Huelva. Ya sabemos que el guitarrista era un aventajado alumno de Javier Molina y por tanto entendemos que los factores rítmicos cobraban en Manolo de Huelva una especial incidencia. Una labor de reconstrucción también, porque sabemos que Manolo de Huelva era un hombre que no quería que sus toques fueran imitados y por tanto no hay un material muy claro de su guitarra solista, pero que sí ha sido reconstruida por Alejandro Hurtado. Thank you.